Muy buenas a todos. Hoy nos encontramos por fin, después de un año, ya que por motivos de trabajo pues no podemos venir. Estamos aquí en el embalse de Orellana. Vamos a echar una semanita. Grabamos el segundo día porque ayer un hartón de íbamos a un sitio. Ahora resulta que esa zona tenía concurso el viernes y nosotros pues, vamos a estar una semana, de domingo a sábado. Y claro, el viernes llegan los que tienen concurso y tienen que pescar en esa zona, claro está, y nosotros pues nos tendríamos que ir. Y nada, hemos encontrado un sitio nuevo, hemos investigado, nos tiramos un rato investigando por carril hasta que hemos encontrado un sitio nuevo, una cola grandísima, un sitio muy bonito, la verdad. Tenemos las cañas ahí abajo y aquí estamos en un llanito muy bueno. Y nada, la cola tiene mucha profundidad. Es lo malo que tiene, que aquí cerquita tiene muchísima profundidad y no podemos tirar cerquita ni al medio. El medio me ha marcado hasta casi 20 metros, que yo creo que es la caja del pantano, o sea, de la cola. Y tenemos que tirar allí enfrente, tenemos que tirar mínimo a 300 metros y yo la estoy tirando allí la cola casi a 450 metros o cosas así. La verdad es que estamos tirando la muleo. Pero bueno, estamos buscando una profundidad, buscamos allí una profundidad entre 10 metros y 5 metros, la estamos buscando. A ver qué puede ser, porque hay mucha gente que dice que están saliendo peces durante 7, 8 metros, mucho también que dice entre 3. Yo tiré una 2 y medio ahí, he tirado una cuarta caña ahí a 2 metros y medio, se quita un espigón de piedra que sale. Y me ha pegado dos picotazos y parece que a ver si se puede enganchar. Y nada, estoy aquí con mi amigo Álvaro, que está liado ya para la cachimba preparando. Buenas tardes. Como lo conoceréis, hicimos el vídeo en Sierra Brava, que os invito a verlo, que es un gran vídeo de muchísimas capturas. Y poco más, eso, grabamos el segundo día. Esta noche hemos tenido una picada, yo creo que era un pez gato, ni se ha arrancado ni siquiera, me bajó el tensor y lo subió y no ni salía hilo ni siquiera ni nada, es que ni tiraba, ni pesaba ni nada. Y a 50 metros por ahí se escapó, así que yo creo que era chiquitillo. Vamos, que con mis cañas perfectamente se nota cuando se retuerce o no. Y poco más, ¿tú qué? Pues nada. es mi primera vez que vengo aquí a Orellana. La verdad, su primera vez. Y bueno, la verdad es que el sitio gusta mucho. Un puestazo. Y bueno, hay mucha diferencia en otros pantanos. Ya llevamos aquí prácticamente día y medio, contando con el de ayer. Y la verdad es que no hay la misma actividad que el año pasado en Sierra Brava. Hombre, es que la verdad. Quien tenga huevos de decir, porque lo voy a decir así, es que dice mucha gente, he visto algunos vídeos, Orellana es fácil. Queremos decir que Orellana no es fácil. ¿Fácil? Dice la mucha gente que viene aquí y se va de bolo. Las dos últimas veces que he venido yo, una semana prácticamente y medio de bolo. Así que vamos a ver si puede ser que nos quitemos el bolo. Pues sí, yo creo, esperemos que sí. La verdad es que está tirada en muy buen sitio. Sabemos que la carpa come porque hay afluencia de pequeños bujeritos donde la carpa viene a comer. Y he encontrado buenos platitos y buenos llanos ahí. Y la verdad que hay muy buenos llanos y pensamos que la carpa va. Yo creo que puede picar. Va a tirarse por la orilla de enfrente para entrar, porque aquí en nuestra orilla, aparte de la gran profundidad que tenemos, tenemos muchas piedras y bastante algas. Y en las algas no hemos visto afluencias de entrar el pez. De entrar el pez aquí a comer. Aquí a comer en la orilla. Entonces, hay pues, mucha alga y yo creo que es por eso. Hay demasiadas algas en la orilla y yo creo que es porque el pez no viene aquí a comer. Yo creo que no se acerca el pez a la orilla esta, claro. Es que a 30, 40 metros tenemos ya 10 metros de profundidad. Hay un montón de metros. Y bueno, hay gente que dice que están sacando peces. Están sacando muchos peces. Nuestros amigos han sacado peces de 20 kilos. Y hay mucha gente que también está diciendo que se ha ido de bolo. Es que Orellana es muy difícil. Orellana es muy difícil. Es muy difícil. Y puede que tenga la suerte de venir y coger, que puede tener la suerte, la mala suerte de no coger. Que muchas veces es así. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Allí estamos en un espigón, el espigón que entra hacia la cola, que por eso lo estamos tirando allí, vamos, no tenemos mascones que tirarla allí,
pues aquí cerca no podemos, pero allí yo creo que entra el pez orillando por aquella zona y a ver si puede ser que la entrillemos entre el medio que estamos tirando y la cola, a ver si puede ser que entre algún pez ahí y lo podamos entrillar. Así que nada, poco más. ¿Tú qué? Vamos a fumar una cachimbita ahora. Vamos a fumar una, que ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Porque por el día... Hace muchísima calor. Criminal. Yo no sé cuántas veces nos estamos metiendo el agua. Menos mal que el agua está fresquita. Eso sí, está fresquita. La verdad es que sí, que está fresquita, pero hace muchísima calor. Creemos que el pez tampoco entra con bastante claridad. De 36 grados. Entre ayer y 36 grados los dos días. Y la verdad es que el viento hasta ahora mismo que... Ahora está muy bien el viento. Hace un par de horas se empezó a mover, pero llevamos el día y medio que llevamos pescándonos. El aire no se ha movido y la verdad es que era el agua un... Perfecto espejo, además se veía hasta la profundidad. A profundidad se veía el fondo. Entonces, pues a ver si está moviendo un poco y esperemos que esta noche hemos echado mejor las cañas que ayer, que la primera vez. Echamos más ligero, pero bueno. Y bueno, esperemos esta noche tener alguna picada con éxito. Bueno, nada, ya os contaremos, esperemos que tengamos alguna picada, ojalá, porque yo con una ya y con la otra me conformo. Una nada más. Pues de las últimas veces me conformo con una, vamos. Así que nada, vamos al lío, a ver si puede ser. Una cola llena de alga completamente, y lo que nos lleva a ver que la carpa es que no entra a comer aquí, no entra, puede entrar a comer. Aquí hay más alga, pero aún yéndonos para allá hay algo menos, pero ayer noche saltaron 3 carpones aquí que fueron bastante buenos. Uno de ellos nos sorprendió. Pegó un pepinazo aquí, por ahí afuera. Por ahí se escuchó, por ahí. En medio de la cola o por ahí entrando el pescado por ahí. Yo tuve una caña echada allí. Vamos a ver si lo veis. Allí tiene unos piconcillos de piedra saliendo por allí. Mira, tengo 2,5 metros. Hoy vamos a aguantar hasta 2 días las cañas. A ver qué pasa. Yo casi nunca aguanto las cañas 2 días. Aquí en Arellana, pero nos está diciendo nuestro amigo que las últimas veces están aguantando 2 y 3 días las cañas, y la segunda y tercer día las asona las cañas. Y esta noche vamos a probar a ver si puede ser. Álvaro ha tenido una pica esta noche, que se la ha escapado, no la ha enganchado bien en el tirón. Pero bueno, yo creo que era una carpa. Álvaro dice que cree que era un pejato porque ha salido la chusca un poquillo. Día de gastar, bueno, de momento eso, un par de pi que ha sido eso, y poco más. Hoy ha habido muchísima actividad. Por la tarde se calmó un poquito el aire y hasta las 10 por ahí, las 11, había muchísima actividad. Se empezó otra vez a levantar el aire, otra vez el aire ha cambiado. El aire viene muy desigual, viene muy mal el aire. Luego viene de la presa, que viene saliendo de la cola, que ahora viene de este, ahora viene de enfrente. Tarde pone del norte, pero esta mañana otra vez se cambia y pone del este, y después pone otra vez el suroeste, en fin, el aire está loco. A mí esto del aire a mí eso no me gusta, me gusta que venga solo de una dirección. Así que nada, esperemos que sí, ahora le pico así, con el aire así, esperemos que suene a las cañas, vamos a aguantarla como he dicho hasta 2 días, y a ver si puede ser que cojamos alguna mejora. Pues nada,
Ahora mismo la acabas de picar, bro, a la 1 de la tarde. La pica de día, es difícil que piquen de día, que también pican, pero... Ya tiene el sitio allí cogido, ya tiene el sitio cogido, a 6 metros y medio y a 7. Ya vamos a coger, vamos a sacar las 3 cañas, vamos a tirar dos allí, al ladito una de otra, que si le entra un banco de peces, que le suenen las 2 cañas. Y la otra vamos a tirar un poquito más para la derecha también, vamos a buscar otro huequecito, a ver si puede ser. Ya la zona esa caña, ya tenemos sitio cogido, seguro que le suena más de una vez esa caña. Vamos a ello. Bueno, pues son las 5 de la mañana y ha querido salir este channel. Que tengo hasta miedo de cogerlo, vamos. Con la espina que tiene esto, tiene que tener mucho cuidado. Hacer mi primer channel, tiene que tener cuidado, mirar las espinas que tiene. Tanto en las aletas como arriba. Tiene que tener cuidado la espina tan grande que tiene esto, pero bueno. Un ejemplar que nunca había cogido, que me ha picado a una chufita de doble M con su maíz. Nada, me ha jodido la postura, pero bueno, mi primer channel. Así que nada, vamos a echar una fotito y vamos a soltarlo. Bueno, pues nada, aquí vamos a soltarlo ya y vamos a darle libertad, ¿vale? Chiquitito, aproximadamente 2 kilos. Así que nada. A ver si viene la pepona ahora. Bueno, pues aquí tenemos, no sé qué, me parece que es un gato. Y por lo que se ve pesa, tengo el brazo reventado. Además de que la tengo demasiado lejos, viene a plomo para atrás. Supongo que será un miau. Así como ves, pesa de luego. No sé si es que es porque está muy lejos, hay mucha profundidad allí. Ya tengo el brazo reventado. Y ha picado una pica muy tímida. Va a bajar el frontero. Y bueno, aquí estamos. He estado un rato ahí. Que subía el tenso un poco. Lo dejaba. Y bueno, aquí vamos a ver traer lo que sea. Yo supongo que será un gato. O que ni tira ni nada. Así como ves. Pues la he perdido. Al final yo creo que era una carpa. No creo que un gato pese tantísimo, porque yo sé perfectamente cómo es mi caña, cuándo se dobla mi caña con el peso que tiene, y la caña se doblaba bastante. Yo creo que era un carpo. Era una carpa buena, como que era una carpa buena, era de un peso considerable. Yo creo que era una carpa. La he perdido ahí mismo, casi al lado de la orilla. Porque eso está así, un cortado entero para abajo. Nosotros tenemos un cortado ahí para abajo. Y yo creo que se ha perdido por ahí, no más a tiempo. Es que se ha metido, ¡pum! Le he tirado y ha rozado, ¡pum! Y ha partido directamente. Salía a tanza, unos 2 metros de tanza rozado. Así que nada, la próxima vez ya no pasa más. Nos metemos con la barca y a tomar por culo. Ya no se pierde más ni una aquí. Así que nada, pues nos vamos a acostar. Y a ver si se quiere arrancar alguno más. Esperemos que sí. Bueno, pues son las 1:30 de la tarde. Ya tenemos las cañas hechas. Vamos por mi parte. Álvaro es su segundo día las cañas hechas. Hoy no las hemos tocado. Y os voy a enseñar con lo que estamos cebando, ¿vale? Estamos cebando a base de trigo, maíz y un poquito de java, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vamos a llenar el cubo. Que lo vayáis viendo. Ahí, vamos llenando. Ahí tenéis. Eso es. Y ahora, aparte de esto, le estamos metiendo boiles duros, ¿vale? Boiles duros que llevan mucho tiempo duro, que los tengo yo guardados. Y más que nada, ya que vemos que hay poquillos cangrejos, pero bueno, me lo he traído por lo mismo. Hemos visto que hay poquillos cangrejos y yo pienso que si le echa algunos boiles, el cangrejo ataca mucho a la chufa del cebado.
fuerte que está la postura. Si le echamos algunos boilers, el cangrejo se entretiene con lo duro que están. Están durísimos, que le pegue un chinotazo a uno, hace una prepa de grabos en una brecha, ¿ves? Pero bueno, que he pensado en echarle boiler para que se entretenga el cangrejo y desempala la chufa, el cebado y demás. Vamos a echarle unos cuantos de boiler, que ya quedan poquillos, ¿vale? Echamos unos poquillos nada más, unos poquillos. Unos poquillos de boiler, ¿vale? Lo removemos. ¿Vale? Y ahora, por lo que yo estoy echándole, ¿vale? Para darle más consistencia a cebado. Y el fulmino, ¿sabe la gente que suelta una nube grande para arriba? El fulmino cuando llega al fondo y la carpa está comiendo, el fulmino otra vez sube y hace que las carpas se vuelvan locas comiendo, otra vez vuelve a bajar en su mismo sitio, ¿vale? Y lo vamos a echar. Vamos a echar este de banana fresa, le he echado un poquillo de agua, porque ya el fulmino que me queda es muy poco de este sebo. Vamos a echar ahí. Ahí el poquito fulmino que queda, lo vamos a gastar ya. Estamos echando cuatro fulminos diferentes, ¿vale? El Cloud Topu, que ha sido la que me ha picado a mí, que creo que era una pepona. Vamos a echarle también. Esto con un chorroncito va suficiente, ¿vale? Porque esto abunda mucho. Un poquito de doble M también, que ha sido lo que también me han picado, el gato y el otro, ¿vale? Ahí. Un poquito. Y un poquito de suga, ¿vale? Que lo estamos probando, la chufa. Por ahora no había resultado, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, a tres noches que te va a quedar. Queda mucho todavía para la sesión. Un poquito, ahí. Lo removemos bien ahora, con la palita, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo removemos con la palita. Todo bien movido. ¿Vale? Ahí. Y lo dejamos reposar hasta que volvamos a tirar las cañas, ¿vale? O tengamos alguna pica, ¿vale? Se va a bastar ese sencillo, ¿vale? Que funciona. No está funcionando bastante bien. Y bueno, esperemos tener algunas picadas más. Bueno, señores, pues ya hemos pasado la tercera noche. Vamos a por la cuarta. Dejé las cañas echadas 2 días. Nunca la había dejado, como os he dicho. Se habían arrancado las 2. La primera vez que le dejo las cañas 2 días y se arrancan. Esta de la izquierda fue un gato que picó a doble M. Se lo he quitado. Vamos a probar otra cosa, vamos a probar frutos secos. A ver si puede ser, porque la primera vez que también me picó con un doble M y yo creo que también un gato, a ver. Y la del medio me picó con Cloud Topu, una chufita y 2 maíces artificiales. Y la tercera vamos a probar con miel piña. Vamos a probar, que nunca lo he probado. Lo quería probar aquí en Orellana, huele bastante bien. He concentrado bastante dulce, de miel y piña. Así que nada, he apostado por 2 dulces y un salado. A ver qué puede ser, si en esta cuarta noche podamos conseguir una carpa, coño. Qué mala suerte, coño, que hayan picado 4 y no voy a sacar ninguna. Vamos, 2 de ellas creo que han sido, o 3 de ellas creo que han sido, 5 picas. Dos gatos, creo que era un gato y el que saqué ayer. Una carpa que creo que también era lo que saqué, que se me partió por ahí al lado ya. Me partió por ahí al lado. Y ahora las 2 picas que tuvo. Vamos a ver, que esperemos que sigan picando. Yo creo que sí. Han picado 2 esta noche. Ahora las cañas las tiramos ayer, su segunda noche hoy. Espero que también se arranquen. Así que nada, vamos a desayunar. Son las 10:30 de la mañana. Vamos a desayunar. La tenemos ahí preparadita para nada más que de eso. Con la barca y el motor. Y las tiramos. A ver si puede ser que en esta cuarta noche, pues, podamos enseñar una carpa en condiciones, aunque sea una carpa, pero bueno, vamos a ver si nos quitamos el malfario. Así que nada, vamos a ello.
Aquí tenemos otro gato más. Esta vez más gordito. A ver, que está gordo, arrasado con otro cerradero. Tendrá unos 3 kilos y medio, 4. He visto lo cortito que hay, lo gordo. ¿Qué pasa? Yo puta. Eso pica más de una vez. Así que nada, vamos a tirarlo otra vez. Son no son ni las 11 de la noche, me parece que son. Son casi las 12. Ah, sí. Pues nada, vamos a soltarlo. Vamos a echar una fotito. Y vamos a tirar otra vez. Tengo más miedo. ¡Los muertos de pegato! Hay que tener cuidado con las espinas. Hay que tener muchísimo cuidado porque tienen veneno, ¿eh? Así que nada, vamos a echar una fotito y vamos a soltarlo. Que tiene, niño. Bueno, señores, pues vamos a echar la cañita, ¿vale? Estamos aquí, vamos a echarla. Los lindos gatitos. Ya llevo dos. A ver si sale la pepona ahora, hombre. A ver si dejan para la postura. Bueno, pues ya estamos casi echándola. Mira que llanito me marcan aquí. A 9,7. 9,6. Y en 8 y media la vamos a echar, ¿vale? De carpa. Ahora mismo a las 3 de la mañana no es muy grande, no venimos a ver que buscando la talla, pero bueno, por lo menos después de todos los peces gatos que llevamos, pues, aunque sea pequeña, de 7-8 grillos tendrá. Sí. Pues está bien verla, la verdad. Un macho. Un machito. Como podéis ver. Y nada, vamos a... Un machito. A volverla a su hábitat de nuevo. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Casito. Casito, quédate aquí. Hostia. Gatito. Hijo de puta. Hago tus muertes. Bueno. Qué desgraciado. Un gatito, ¿eh? Y encima... ¡Vaya mierda, gato! ¡Hostia, tío! Bueno, aquí... un gatito de Álvaro. ¿Álvaro? ¿Qué, que tiene más cuidado que...? Bueno, pues, otra vez de nuevo buenas noches. Hemos tenido ahora mismo tres despicadas. Dos picadas. Vamos, dos picadas en todo caso. Una, mi amigo Cristian, la ha perdido. Y en este caso tenemos aquí una nueva común. ¿Sabes? Son las 5:30 de la mañana. Y mira, por lo menos ya... Vamos subiendo deporte. Un poquito más el peso va aumentando. 10 kilitos. Tiene unos sobres 10 kilos. Y bueno, la verdad que ha sido una pica de mentira. De mentira, tímida. No pica, no tiran. No tiran al picar. No tiran al picar. Se lían a jugar para los lados y eso, y, o para atrás. Y la verdad es que nos ha sorprendido porque... Pican para atrás. Hasta que no ha llegado a la orilla no ha empezado a dar un mínimo de juego, que tampoco haya dado mucho. Pero mira, fijaros. Una buena común. A ver si mi compañero tiene más suerte. Tengo más suerte, es que se me ha arrancado. A mí me pasa igual que a Álvaro. La primera que ha sonado ha sido la mía. Se me ha bajado el tensón entero. Esperando lo de Álvaro. Álvaro ha trincado. Yo subí para arriba para coger las cosas para meterme con la barca. ¡Pum! La ha trincado. Pesaba, esto, lo otro. Cuando yo me voy a meter, la dejo en el trípode para sacarla un poco la barca y estaba tirando. Pero de ahí se ha enganchado en la verde. Y he llegado allí y ya no estaba. Sabrá que se han soldado o lo que sea y se ha enganchado en la caña de la verde, que no lo sé. Están cerquita unas de otras, pero no sé. Una cosa muy rara, pero bueno. Así que nada. Si tiene mi compañero más suerte. O lo que queda de noche o ya durante las tres noches que nos quedan aún. Ya mañana. Así que nada. A las 5:30 ya aguantaremos a tirarla por la mañana y ya está. Así que... Bueno. Vamos a devolverla a su hábitat. Ay. Bueno, pues... Ha sido una caña que lleva 4 días sin picar. Y la verdad que hoy hemos decidido cambiarla de sitio porque no está dando resultados y fíjate, la hemos cambiado de sitio y acaba de sonar con un machete. La verdad es que ha dado resultado el nuevo sitio y bueno, la vamos a devolver al nuevo hábitat. Ahí va. Al Leo. Vamos a por la última noche. Anoche a mí no me picaron. Y ahora pero sí. Ahora os contaremos cómo fue la noche. Y mis tres posturas, aquellas no las voy a tocar. Voy a sacar esta que llevaba 2 días y no me han tocado. Así que nada. Vamos a darle un poquito de marcha. Y al Leo. Bueno, ya estamos cerquita. Estamos allí. Estamos muy lejos. Estamos a 400 metros mínimo ahora mismo. Vamos despacito, encontrando el sitio. Voy aquí. Van 8 con 8. No hay piedra casi ninguna. Se trae una chiquitilla que me marca. Fiarse aquí. Aquí hace una bajada. Ahí. A 9,5 metros. 9,6. ¿Lo veis? Aquí la eché el primer día, pero no hubo resultado. Así que voy a echarla donde me picó los otros días. Vamos a echarla en la subida. Cuando suba la vamos a echar ahí. Listo. Aquí ya no entra más. ¡Suelta! Vale. So if I punch you.
señores, pues ya estamos la última noche, estamos ya viernes, mañana nos vamos sábado, así que os resumimos un poco cómo llevamos la sesión. Anoche Álvaro sacó una carpita de 5 kilos y un gato de 4 kilos por ahí, que me gustaría, creo que tenía que haber grabado, pasa que lo sorteé ya. Tenía la boca entera llena de boiler y de trigo. Eso horroroso, eso arrasa con todo, eso arrasa con todo. Y también sacó el récord de pejato de medio kilito. Hostia, vaya mierda de pejato, tío. Oh. Y encima lo tuvimos que meter con la barca, ¿eh? Tiene huevo. Oh. Puta madre. Bueno. Y eso, Álvaro lleva 3 carpitas, una de 5, otra de 7 y otra de 10. Y 2 pejatos. Yo llevo 2 peces de gato también. Y 2 carpas que se me han escapado. Y un pegato también que se me escapó. Así que llevamos 10 o 11 picadas, creo que son. Vamos estupendamente. Hay mucha gente que están para arriba, amigos nuestros. Y gente que pesca y pregunta y eso. Y no llevan nada. No llevan nada. Así que con nosotros nos podemos dar con un canto a los dientes. Que es una buena sesión, la verdad. Yo lo considero una buena sesión. Porque muchas veces viene que nos cogen nada. Es que nos cogen nada. No ves ni escamas ni ves nada. Así que por lo menos han salido, han sido carpas muy chicas, pero bueno, son carpas. Yo con eso me conformo aquí en Orellana ya. Así que nada, yo y mucha gente, vamos. Vamos a echar la última noche, ya vamos a echar las cañas. Yo he echado una caña nada más, que tenía de hace 2 días. Y Álvaro la gastó que le picaron ayer. Así que nada. ¿Tú qué, Álvaro? Pues nada. Un poco triste, ¿no? Porque se acaba ya la semana, parecía mentira que vinimos el domingo. Chao, no nos queda nadie, no nos queda nadie. Y decíamos el lunes, chao, todavía no nos queda nadie, fíjate. Ya se ha acabado. Ya estamos a viernes y bueno, la verdad es que veníamos con una pequeña ilusión de sacar un poquito más de peso en cada carpa, pero bueno, vemos que no están ni por la labor ni todos los compañeros que están ahí por ahí hayan cogido... Gran cosa. Gran cosa, pero bueno. A ver si puede ser, nos queda una noche, a ver si nos puede sorprender. A ver si puede ser una pepona esta noche, coño. Puede ser esta noche. Y nada, la verdad es que está bien, la primera vez que vengo aquí, como dije. El novato siempre coge. Y la verdad acá está bien, la verdad acá está bien. De las 11 picadas, 7 han andado en las cañas. Y bueno, han estado bien, la verdad. Bueno, vamos a desayunar, que no he desayunado, son las 11 creo que son. Vamos a desayunar algo y poco más. Ya iremos contando, a ver si puede ser que hagamos algún vídeo para la noche y puedes ver un pepón. Así que nada, seguimos pues. Bueno, una pregunta que nos hacemos muchísima gente es ¿por qué los peces pican casi siempre de noche? De día es muy difícil tener algunas picadas, ¿verdad? A lo mejor le pico a la 1 de la tarde, eso sí. Pero la mayoría de las veces pican de noche. Es horroroso la actividad que hay de noche. Es horroroso, por lo menos por esta parte de estos días. De estar ahí arriba a escuchar algunas carpas por aquí, para nada, por aquí cerquita. Porque los peces no... Hemos visto que por aquí no comer pez, por esta orilla. No es que ve el viejo de alga que hay, que está lleno todo de alga esta orilla. Y los peces tienen el paso por allí. Y es increíble la barbaridad de peces que saltan aquí en estos días, que han saltado por la noche. Estando ahí arriba por los huesos, no escuchábamos peces, muchos peces, algunos peces saltando por aquí, algunos más cerquita, pero me vine yo por aquí abajo y le dije, ahora, bro, vente para acá. Digo, verá tú, nos sentamos ahí 5 o 10 minutitos y ahí eso era gloria, es que era gloria. Y ya pum, y pum, y pum. Parece que se estaba tirando un tío al agua. Los pepones que saltaban, era horroroso. Las corpones que saltaban, era horroroso. Y la vida que hay aquí en Orellana es increíble. La naturaleza que hay aquí. La de peces que hay, de entre Babá, Lucio Perca. Hemos visto una Lucio Perca también ahí muerta. Pero cuando hemos levantado ya no estaba. Se la habrá comido cualquier bicho, lo que sea. Y es increíble... La de vida que hay en este pantano es increíble. Entre eso, entre Lucio Perca, Blas Bá,
alguno, percasual y un montón, carpa, barbo, lucio, increíble. Es increíble la de vida que hay aquí, es increíble. También reiterar, Fitu, donde tengo el trípode, si se puede apreciar, o aquí mismo. En el perdaño este, el pantano ha bajado más de una cuarta, ha bajado cerca de dos cuartas. Yo lo sabía que iba a bajar, iba a bajar o iba a subir, porque este pantano se compensa con el pantano de La Serena, con el embalse de La Serena. Se ponen siempre a medida, uno baja, otro sube, por le da más agua para un lado o para otro. Hay muchas veces que estaba a bajar el pantano y otras veces que ha subido. Eso sí, así que nada. Estamos aquí dando un moñito. Hoy parece que hace un poco más, menos de calor, pues hay algunos nublados. Y bueno, Álvaro está arriba. Y yo he venido a quedarme un chapuzón porque de vez en cuando tiene que dar un chapuzón porque es increíble la calor que hace. Ya parece que la semana que viene va a las temperaturas, va un montón. Parece que pone algo de lluvia, algo de tormenta. Esperemos que ya en septiembre dé algo de agua, porque como tengamos que esperar igual que este año pasado en primavera, que menos mal que nos va a salvar la primavera de agua. Hace tiempo que no veíamos la primavera tan grande de agua. Y vamos a ver si esta última noche quiere salir algo. Me quiero quitar el deseo de con una carpa. He cogido los dos peces gatos eso. Pues eso, las dos carpas que se me han escapado a mí eran buenas. Yo creo que eran buenas. Sobre todo la que me partió aquí cerquita ya. En cualquier cortado este de piedra se me lo ha metido y no me ha dado tiempo. Pero ya fíjate, ya no hemos perdido ni uno más. Con la barca y a tomar por culo, sin complicaciones ninguna. Para eso está. Y con el motorcito y a tomar por culo. Así que nada, vamos a ver. ¿Qué pasa, coño? A ver si nos quitamos el deseo. Álvaro, por lo menos a quitar deseo, aunque sean chicas carpa, por lo menos a quitar deseo de coger. Yo por lo menos quiero quitarme el deseo de coger una carpita, hombre. Las he tenido, pero bueno, a ver si puede ser que dé el campanazo, hombre. Pueda sacar alguna buenecita y quitarme el deseo. Bueno, también quería decirlo en algún vídeo. Y el tema del equipo. Del equipo que yo tengo y el que más me gusta utilizar, la verdad. Yo prefiero antes tener unas cañas y unos carretes buenos a tener que un trípode, unas alarmas y cualquier otra cosa buena. Lo que saca los peces son esto es lo que saca los peces, y los hilos es lo que saca los peces. Por empezar, el trípode es el specimen, ¿vale? Es el último trípode que sacó specimen. Vale, a mí especialmente me lleva dando muy buenos resultados. La verdad que tiene muy buena estabilidad. Y fue el primero que me compré. Me va de puta madre, es de decir. Las cañas son una specimen, son las Searcar 2. Son unas cañas bastante buenas, por eso decirlo. Son una de las cañas más punteras que creo que hay en el mercado, la verdad. Las alarmas también son una specimen. Llevo utilizando la alarma specimen desde que empecé en el tema del car fishing. La verdad es que no me han dado fallo. Y dicen que la electrónica de specimen dice que da fallo. A mí de momento me ha ido de lujo, la verdad. Me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. El receptor es un pitido increíble que suena de aquí para Manila. Tiene un sonido fino, ya suena increíble. Y los carretes son los Shimano, ¿vale? Yo creo que Shimano es lo mejorcito que hay en el mercado para el tema del car fishing. Son los Shimano, son los Bifi Rune, los 14.000, los XTA LC, y llevo con ellos creo que son 3 años, me parece que son que llevo ya, y estoy contentísimo con ellos, la verdad. Se trabaja el pelo más, lo mejor, vamos, que es lo mejor, para mí es que es lo mejor. Yo por mí decidí de mi equipo, yo creo que es un equipo bastante considerable, es un equipo muy puntero, la verdad, entre las cañas y carretes, yo creo que está muy bien. Y bueno, os lo voy a enseñar más detenidamente. Bueno, y el hilo el que tengo es el Aguashima, el reflector.
creo que me va a ir bien. Me ha dicho mucha gente que va muy bien este hilo. Yo antes utilizaba el clima y este lo he puesto nuevo porque el clima lo han descatalogado. Tiene metido un 0.38, trae una bobina de 600 metros el hilo y le he metido los 600 metros apretado. Y bueno, os voy a enseñar mi segundo equipo que me he comprado ahora. Antes tenía las cañitas de Carlón como segundo equipo, ahora tengo otras cañitas y otros carretes que os voy a enseñar, que tengo una cañita allí y os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, este es mi segundo equipito que me he comprado ahora. Son una caña FOG de 10 pies y un carrete FOG, ¿vale? El FOGEO de 10.000, el más chiquitito, porque para utilizarlo en mis pantanos de allí cerquita y eso, pues le di descanso a las cañas y los carretes eso. Y estos son ideales, la verdad. Es la cuarta vez que utilizo estas cañas y otros carretes y van espectacular, vamos, son unas cañas de 10 pies. Tenía muchísimas ganas de comprarme una cañita de 10 pies. Dicen que se disfruta mucho, se disfruta y se siente el pez el doble. La verdad que es guapísimo, la verdad. Everywhere, freaks and harries, dykes and fairies, tell me where it's empty. Tax the rich, feed the poor, till there are never rich no more. Pues esto ya toca su fin. Ya hemos concluido los días que nos íbamos a quedar. Nos hemos quedado de domingo a sábado. Y en fin, hemos tenido 13 o 14 picadas, creo que han sido. Han salido muchos peces gatos. No dejan nada en el cebado. Se comen todo, arrasan todo y te estropean la postura. Y cada vez que hay más bichos de estos, no sé. Así que nada, yo creo que la sesión ha cumplido. Yo, nosotros veníamos buscando picadas, algunas de mayor porte, pero bueno, las cañas han sonado, nos han puesto los huevos aquí arriba del todo. Y bueno, eso es lo que importa, por lo menos han picado y han dado la cara. Yo por lo menos no saqué ninguna carpa, pero la he sentido. Yo sé que he tenido dos carpas ahí buenecitas y que las he perdido. ¿Y tú qué? Pues nada, yo decía que... Para ser mi primera vez, pues bueno, me he estrenado. ¿Te has estrenado? El novato siempre se estrena, siempre. Me he estrenado. Así que bueno, aunque no hayan sido carpas de calibre, ¿cómo no han salido? Ha sonado y bueno, hemos disfrutado. Y ya está. La verdad es que muy bien. La verdad es que el pantano impresiona mucho. Impresiona, sí. ¿Y por anoche más? Esta noche... Sí que es verdad que no hemos sacado un pez gato y no hemos tenido malas picadas. Se nota que, por lo que dice mi amigo Cristian, la presencia de los concursos, no nota las carpas. Allí detrás tenemos un concurso, toda aquella zona. Y es verdad, porque desde que el lunes se fueron, domingo lunes se fueron la gente que había por aquí. El martes, el miércoles y el jueves han sido los que más picadas hemos tenido. Cuando el pantano está más tranquilo. Más tranquilo, hay menos barca, hay menos movimiento, pues claro, los peces. La pesca entre semana. Y lo ha notado bastante, la verdad. Pero bueno, nos vamos contentos. Nos vamos contentos, yo sí, yo me voy contento. Ya que las dos últimas veces no tuve ni una picada ni nada. Esta vez por lo menos sí han sonado las alarmas.
y poco más. Un vídeo muy chulo, creo, espero que os guste, está currado y vamos a recoger ya cacharros y demás, que nos quedan 2 horitas de camino. Y nada, espero que os guste. Si tenéis alguna sugerencia o cualquier comentario, ya sabéis, comentadme abajo, dale a like y nada, hasta la próxima y que sea otra vez aquí. Y luego, suscribirse al canal. Y suscribirse.